Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Les saluda su amiga Lucero y el día de hoy los invito a que se queden a ver este video de la decoración de mi sala para este verano 2024. Gracias a cada una de ustedes por estar aquí, amigas, y vamos a comenzar con este video de decoración de mi sala. Amigas, antes de comenzar con este video de la decoración de mi sala, por aquí les muestro cómo estaban mis mesitas. Las estuve pintando un día antes, estuve haciendo una limpieza profunda en mi sala, amigas. Estuve lavando las fundas de los cojines, estuve pintando las mesitas. Ya necesitaban una retocada de pintura estas mesitas, ya que tengo una niña y ella la mayor parte del tiempo le gusta estar jugando aquí en la sala, usando a veces sus juguetes, a veces pinturas. Yo trato de cuidar muy bien mis muebles, pero a veces pasan los accidentes, amigas, y pues esto tiene arreglo. Una retocada de pintura. Vean, por aquí esta mesita también necesitaba ya el retoque de pintura y se los quise mostrar por si ustedes tienen algunas mesitas o quieren pintarlas, cambiar de color. Es muy fácil uno mismo poder hacerlo. Yo uso este tipo de rodillitos que los consigo en la tienda de Home Depot. Me gusta mucho usar este estilo de rodillitos para pintar las mesitas, ya que son muy prácticos, de una manera muy fácil que se puede pintar y quedan muy bien en la pintura. Son muy económicos. Yo compro el set que viene de dos piezas y creo que te cuesta como $4, $5. La pintura también la compro en esta misma tienda de Home Depot y yo uso esta pintura, es la que a mí me gusta. Yo estuve pintando mis mesitas aquí mismo dentro de la casa porque solamente les di una pasadita. Vean cómo se ve la mesita solamente con una pasadita. Tiene muy buena cobertura esta pintura. El día que yo pinté estas mesitas estaba lloviendo, por eso lo hice aquí en la parte de adentro, pero sí es mejor, es preferible que se pinten en la parte de afuera porque si huelen tiene un aroma algo fuertecito. Sí les recomiendo que mejor se dejen secar afuera. Así es como se ve ya la mesita de centro también solamente con una pasadita, amigas, que le di de pintura. El color original de estas mesitas era en color gris y pues yo las estuve pintando en color blanco y me encantan cómo han quedado estas mesitas. Aquí ya es el día siguiente, amigas, que estoy empezando la decoración de mi sala, ya con sus fundas limpias, las mesitas pintadas que se ven como nuevas, quedaron muy bonitas. Y quise mostrarles que es muy fácil por si ustedes tienen algunas mesitas que las quieran cambiar de color. Pues ahí tienen una opción, amigas, muy fácil, económico y rápido que puedes transformar tus mesitas y pueden quedar como nuevas. Aquí la decoración de mi sala, quise empezarla moviendo estas mesitas. Las tenía a un lado de la chimenea y ahora las quiero poner en esta esquinita. Aquí estoy colocando mi ginger, este en color dorado, este en color blanco que ya tengo algún tiempecito con estos ginger. Y este en color azul con blanco es una pieza nueva que estuve consiguiendo en la tienda de Ross. Este estilo de ginger los puedes conseguir más económicos en esta tienda de Ross. Aquí la decoración de mi chimenea la quiero dejar de una manera muy sencilla. La mayor parte del tiempo me gusta decorar mi chimenea con guías, pero en esta ocasión para verano quiero dejar una decoración que se vea fresco, limpio y solamente estaré dejando estas linternas en color negro y este mini ginger en color blanco. Por aquí se ve el cable de la televisión y este mini ginger lo quiero usar solamente para que cubra ese cablecito y no se vea. Aquí les muestro estos hermosos cojines que me encantaron, amigas, y fueron en los que me inspiré para hacer la decoración de mi sala en color azul con blanco, o es un más bien como un color beige. Me gustaron mucho estos cojines, el diseño y el color azul va a ser el color de mis decoraciones para este verano. Ya les compartí la decoración de mi cocina que también quedó muy bonita. La decoración me gustó mucho con este color azul. En estas mesitas solo puse este mini ginger en color azul, estos hermosos pajaritos en color dorado. Son de la tienda de At Home, ya tengo varios años con ellos
y me encantan, se ven muy bonitos. Me encanta esta combinación de color, el color azul con blanco en dorado. De este lado puse este florero en color azul que me encanta, es un azul más fuerte con estas hermosas flores de magnolias y así es como ha quedado la decoración de estas mesitas. Ahora voy a empezar a decorar mi mesita de centro. Aquí en la mesa de centro voy a usar estos portavasos que son nuevos. Los conseguí en la tienda de Hongu solamente por $7.99 en color dorado. Y estas hermosas flores de magnolias son de la tienda de Rose, amigas. Las encontré muy económicas. Viene el set de 3 piezas solamente por $6.99. Las tienen en color blanco y en color rosa estas hermosas magnolias. Y se me hicieron muy económicos, cada pieza te sale como en $2. Voy a usar esta hermosa base en color negro, es de la tienda de Hongus y me encantó el diseño que trae esta base. What's the angle? I'm not playing that game. It's the same business with a different name. Who's the target? Quedando la decoración de esta mesita de centro y les quiero mostrar estos hermosos libros que estuve consiguiendo en la tienda de Hongus. En estos libros puedes encontrar hermosas ideas de decoración que te pueden ayudar a motivarte, inspirarte y crear ideas de decoración para tu hogar. Me gustó mucho el estilo de decoración que trae este libro, las ideas. Ideas de decoraciones muy bonitas que pueden encontrar en estos libros y vienen muchísimos estilos, los pueden encontrar en esta tienda de Hongus. Aquí ya le estoy dando el toque final a la decoración de mi sala. Estoy poniendo esta hermosa cobijita en color azul que es también de esta misma tienda de Hongus. Estamos llegando casi al final de este video, amigas. Gracias por su tiempo que me regalan al ver mis videos. Gracias por su apoyo. Espero les haya gustado alguna de estas decoraciones que estuve compartiendo con ustedes. Si les gustó el video, las invito a que me regalen un like y compartan este video en apoyo a mi canal. Y si hay alguna persona nueva por aquí visitando mi canal, te invito a que te suscribas, amiga. Nos vemos muy pronto en los siguientes videos de decoraciones de verano 2024. Les mando muchos saludos y muchas bendiciones a cada una de ustedes. Hasta pronto. Bye. Wanna be free of this heart. Yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you
you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great.